Bueno, y lo prometido es deuda. Yo estoy aquí con don Carlos, quien me dijo ahorita que tenía una sorpresa y ya me adelantó algo sobre la Semana Santa. Don Carlos, ¿usted cuánto lleva acá en el barrio Robledo? Yo llevo en Robledo desde que nací. Llevo muchos años. Le cuento que mi familia fue fundadora de este barrio, con la familia Burgo y la familia Velázquez. A mí me tocó como líder comunal aquí en Robledo, que yo he sido edil dos veces aquí, y fui el fundador de la primera junta de acción comunal que tuvo este barrio. Yo fui el primer presidente que tuvo la acción comunal aquí en Robledo. También le cuento que me tocó aquí en el barrio traer la luz a muchas casas y el agua a muchas casas, porque hace 50 años que no había acción comunal, había que luchar por las aceras, por el agua, por la luz. Esa era la sorpresa que le tenía como líder comunitario de Robledo. Una grata sorpresa y una muy bonita sorpresa, porque uno viene, realmente eso es muy natural, eso no es planeado. Muchas de las cosas que hacemos acá, venimos y interactuamos con la gente, nos sentamos sencillamente en una banca y nos encontramos con personas como estas que precisamente han traído toda la transformación, todo el desarrollo acá. Hay una cosa muy buena que su compañero entrevistó a aquel amigo mío sobre la Semana Santa aquí en Robledo, que era en vivo. El doctor Alberto Burgos, que está aquí, le tocó hacer de Poncio Pilatos y a mí me tocó hacer de Quinto Cornelio en una Semana Santa aquí en Robledo. Fuera muy bonita y muy hermosa. ¿Cómo ve usted la transformación del barrio? ¿Usted que fue prácticamente el fundador de esto por acá? Robledo era un barrio que se juntaba con San Cristóbal, con La América, con Bello y por la parte alta con Boquerón. Era un solo bloque. Aquí salió Ferrines, salió Laure, salió el 12 de octubre, salieron las Margaritas, salió La Pola, salió el Cucaracho, salió. Han salido todos los barrios el 12 de octubre. Todos esos barrios fueron creados de lo que era Robledo. Robledo era una sola comuna, era un solo barrio que limitaba con otros barrios. Era como el quinto barrio de Medellín. Y también era así lo mudito, como podemos ver, cómo eran esas montañas y el tránsito. Ahí lo están bregando a pavimentar para pasarlo para San Cristóbal. Vea, y la iglesia, es algo muy bonito que ustedes tienen acá. Este parque es muy lindo, o sea, es, yo los veo que ustedes vienen, se sientan, pueden dispersarse un rato, ver a la gente, los niños también están acá. ¿Cómo ha visto usted esa transformación? ¿Le tocó la construcción de la iglesia? ¿Cómo fue eso? A mí me tocó traer de la Iguaná, cuando salíamos los domingos de misa, el padre nos pedía que le ayudáramos a traer arena allá y piedras para construir la casa cural. Esa casa cural fue construida por nosotros los del barrio en ese tiempo. Le cuento que la iglesia es una hermosura de Medellín, es un monumento y todos los habitantes de este barrio nos esmeramos para que con los sacerdotes que lleguen aquí nos tengan el templo tal como ha sido construido. No le tocan nada, no le transforman nada, no le quitan nada. Lo mantenemos bien pintadito, lo mantenemos sostenido como ha sido el templo desde que lo crearon aquí. La comunidad de Belén es católica entonces y quiere esa iglesia. La comunidad de Robledo es muy católica y queremos mucho la iglesia. Y vivimos muy unidos en cuanto a el concepto de religión. Bueno, también me imagino que entonces usted toda la vida por acá tuvo sus hijos, su esposa, su historia de amor. ¿Cuál es esa historia familiar que usted tiene aquí en el barrio Robledo? A mí me bautizó, yo nací aquí, en el tiempo de la base de parteras. Nací aquí me quedé, me casé, me bautizaron, me casé. La señora mía tuvo cuatro hijos, ya tienen sus hogares y ya estoy con una hija mía porque los otros están viviendo aparte. Sigo viviendo aquí en Robledo, no sé hasta cuándo. ¿Y a sus hijos les gusta también este barrio Robledo, a los nietos lo disfrutan, esa Semana Santa que usted también tenía o que tienen acá en Robledo tan bonita, o esos encuentros que tienen acá, la oportunidad que tienen de tener tantos espacios al disfrute de la comunidad? Ellos disfrutan mucho del barrio, lo quieren mucho. Desafortunadamente no viven aquí, viven en otro barrio. La hija mía, que es presidenta de la acción comunal, sí vive aquí cerquita. Ella ya lleva 8 años siendo presidenta de la acción comunal. Bueno, alguien también que le siguió el legado a usted y que él sigue luchando por este barrio. Siguió el legado del papá, porque es muy cívica. Y yo también fui muy cívico, sí. Don Carlos, ahorita seguimos con usted porque ya Jorge, mi compañero, está desde otro punto de este parque tan hermoso de Robledo. Y él está con una líder comunal que tenemos muchas más historias por contar.